por el hecho de ser negro. ¿Consideras que una mujer lo tiene más difícil para acceder al trabajo que un hombre en España? Bueno, para determinados trabajos sí. ¿Para cuáles? Bueno, mismamente para trabajos que exigen. Durante años, los temas de... Hoy vamos a hablar de feminismo, sé que lo estabais deseando y además tenéis aquí a Amalia, o sea, ¿qué más podéis pedir? ¿Fuiste a la manifestación? Sí, lo que no entiendo es por qué el hombre se aprovecha de su fuerza física. Las personas se aprovechan de su fuerza física. Las personas. Las mujeres que maltratan niños también se aprovechan de su fuerza física. Ahí no entramos. Y no es lo mismo un empresario a la hora de contratar a una mujer joven en edad de tener hijos que un hombre. Es muy posible que en muchos casos prefiera al hombre que a la mujer porque va a tener embarazos, va a tener niños, va a tener partos, va a tener todo ese... Porque va a ocasionar más inconvenientes a la empresa. Sí, claro. Y entonces el empresario... Mira por su empresa. Sí, sí, pero eso quiere decir que la mujer... Que es libre de mirar por su empresa. No, a ver, la libertad es otro tema. Por ejemplo, cuando estoy en un bar con un compañero masculino y pido una pinta y mi novio una caña, siempre piensan que la pinta es para mi novio y la caña es para mí. ¿Eso es discriminación? Sí. En España, los hombres consumen más alcohol que las mujeres. Eso es un hecho. Al igual que hay hechos como que las mujeres usan más falda que los hombres. Eso también es un hecho en España. Hay más mujeres con falda que hombres, ¿no? Creo que sí, sí. Bien. Si yo pido, por ejemplo, una falda por correo, ahí estamos tú y yo, ¿a quién crees que nos la entregará? La chica. ¿Y eso es discriminación? Sí. Habrá que ir sobre cosas concretas que todavía haya que conseguir. ¿Cómo cuáles? Bueno, quizá hacernos visibles para en determinados campos. ¿Sabes exactamente por qué te manifestaste este año? Hombre, porque hay que seguir luchando. O sea, la lucha sí que no se puede... Pero por algún objetivo, claro, ¿no? Bueno, pues porque, a ver, hay gente que toda... Vamos, sobre todo... Incluso muchas mujeres que no lo tienen claro, y hombres y la sociedad en general. O sea, entonces creo que hay que seguir, aunque haya que cosas que se hayan conseguido. Te comento tres puntos del manifiesto rápido. El primero decía que estaban peleando, luchando por la libertad de la mujer. ¿Consideras que en España la mujer no tiene libertad o que tiene menos libertad que el hombre? Sí, en bastantes aspectos sí. ¿En cuáles? Ay, no te sé decir ahora, en plan, el salario, por ejemplo, es libertad. No, me estoy confundiendo, no, quita esto. Entonces, ¿con qué objetivo nos quedamos a conseguir? Objetivo a conseguir, fundamentalmente, el que las mujeres tenemos la capacidad implícita, como cada ser humano, y que la sociedad nos tiene que permitir desarrollarlo. ¿Y la sociedad hoy por hoy no os lo permite? Hombre, a ver, es que claro... ¿Leíste el manifiesto de los puntos de la manifestación? No, todavía esto no lo conozco. Pero eres feminista. Sí. ¿Hubieras ido a la manifestación? Sí, debería, sí. ¿Sin leer el manifiesto? Sí. ¿Trajera lo que trajera escrito? Sí. Si trajera, por ejemplo, nos manifestamos para sacrificar corderitos, ¿hubieras ido? No. ¿A ti qué te ocurre en el cuerpo si yo te digo ahora mismo Ortega Smith? La p*** lo parió. ¿Qué decir? Que la pobreza... Es otro factor importante. Va a afectar más a las mujeres porque... Bueno, hay más hombres sin techo que mujeres en España. Eso depende de determinadas elecciones que hacen. O sea, tú sí eliges ser vagabundo y no... ¿Que lo eliges? En ocasiones sí. El segundo punto del manifiesto de la huelga feminista, para que la justicia nos crea. Una mujer que denuncie lo que sea y además lo pruebe... ¿En qué aspecto la ley no os crees? Que no lo entiendo. Yo tampoco lo entiendo. Pero entonces no estás de acuerdo con ese punto. ¿Por qué? No. Que a ti te mantuvieron en la prisión preventiva sí. 24 horas. A mí ya miles. Bueno, ya miles. Bueno, tenía que contar yo los miles, ¿de acuerdo? Pues sería así. Bueno, con uno basta. Bueno, vale, no me vale con eso. ¿No te vale? No, así que yo... Gracias por discriminarme. ¿En qué ámbito laboral ves discriminación en cuanto a salario?
Uf, es que no te sé. ¿Sabes de algún caso? Es que llego muy tarde, en serio, no tenía que haber dicho que sí. Vete a clase tranquila, que vas a cortarla. Tercer punto, dice, para que las mujeres seamos dueñas de nuestro cuerpo, nuestros deseos y nuestras decisiones. Esto que quiere. ¿La mujer no es libre de abandonar a un hombre celoso? Tenía que serlo. ¿Lo es o no? ¿Libre de hacerlo? Sí. Si yo soy celoso con mi pareja puede irse, es libre. ¿Pero qué le pasa a que le metan a puñalada? A mí una expareja me clavó un taco de billar en el costado, hace 10 años. Algo sería, algo. Por querer, sí, querer dejarla. ¿Querer dejarla? Te lo prometo. Pues haberle metido una patada. Yo es que se la doy a quien lo merezca. Yo siempre digo lo siguiente, no existe un mundo, existen tantos mundos como situaciones. O sea, ¿Pero nos puedes explicar una sola? ¿El qué? ¿En la que una mujer sea discriminada en cualquier campo en España por ser mujer? No. Soy lo suficientemente fuerte como para enfrentarme. Amalia, no estás a echar cuenta. Ahora. Amalia, yo te puedo. Ahora, eso es lo que te crees tú. Entonces en la manifestación se discrimina al hombre. No creo, porque los hombres pueden participar también, ¿no? Y apoyar a las mujeres. Pero también se puede incluir en los puntos cosas del hombre, ¿no? Sí. Pero no se incluyen. Pues deberían, ¿no? Deberían. Sí. Bien. Tengo que irme. Pero es el hombre el que duerme en el calabozo, no la mujer, ¿no? Bueno, es el hombre que sin duerme demostrar nada en la primera noche. Lo merece y punto pelota. Porque lo merece. Porque lo merece. Si hubiese... Aunque no haya hecho nada. No es que no haya hecho nada. No me lleves la pregunta por otro lado. Es que no, es que es así. ¿Qué? Es que es así, yo dormí en un calabozo sin hacer nada. Bueno, pues mira, como medida cautelar. ¿De acuerdo? Entonces es discriminado como medida cautelar. Yo creo que se ha discriminado, la mujer denunció un caso. Bueno, pues que hubiera denunciado el hombre antes que la mujer, si cree que la mujer... Pero no hay ningún protocolo de seguridad ante eso. Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no sé para quién haces la entrevista. Vamos a salir a cenar por ahí, sí, unas cuantas amigas, sí, y dejarlos a ellos con los niños. ¿Tío? Eso es sexismo. ¿Cómo es que es de sexismo? No me fastidies. Las mujeres necesitamos libertad y las que sean, para hacer lo que nos dé. Pero escucha, las que son lesbianas, una de ellas se tiene que quedar en casa. Claro. Para que la otra tenga libertad para hablar. Sí. Porque delante de su pareja no tiene libertad para hablar. Sí, también. Pero para enseñarle a lo mejor a las otras a que aprendan a tener su propia libertad, que a lo mejor no lo sabe. O sea, que hay que dejar a la pareja en casa. Sí. Para enseñar, para dar una conferencia al resto a ser libres. A ser libres. Y para eso dejas a tu pareja en casa. Sí. Para enseñar al resto a ser libres. Claro. A lo mejor no sabes. Y esto, señoras y señores, es el feminismo moderno. Amalia, sabes que te quiero mucho, ¿no? Y yo a ti. ¿Para qué se manifiestan entonces? Para pasárselo bien. Hasta luego, ¿eh? Es cierto que existió una brecha salarial y eso es cierto, hace 25 años ya. Sí, claro. Pues sí, pero eso pasó, o sea, que pero la manifestación es hoy. Es como si yo soy negro y me manifiesto para que no me esclavicen. ¿Qué tal te caen los judíos, Amalia? Parió todo. ¿Te cae bien Hitler? ¿Qué va? ¿Estás loco? Sí, te caen mal los judíos y te cae mal Hitler. Te caen mal todos. Yo lo que quiero es que Palestina sea libre. ¿Como las mujeres aquí? Exactamente, como las mujeres aquí. ¿Qué opinas de aquella declaración famosa de Carmena, la antigua alcaldesa de Madrid? Que el hombre tenía un gen que era natural del hombre, un gen agresivo que lo llevaba a ser violento, incluso a violar. Bueno, creo que sí, que es verdad eso. ¿Crees que es verdad? Es verdad. ¿Y con las mujeres que abusan sexualmente de niños, qué pasa? Eso es horrible. ¿Eso es porque tienen genes de hombres ellas? No, por Dios, no. Lo que se está comprobando es que cuando se está pudiendo acceder a determinados puestos, la hora de desarrollarlo, somos tan capaces y tan brillantes como los hombres. Y sois igual de libres de desarrollar todo el trabajo que queráis, igual que un hombre, ¿no? Sí. Sí, entonces, o sea, entonces no tenemos problemas. Básicamente todavía no sé por qué te manifestaste el 8M. Por principios, hay cosas que hay que hacerlas por principios. Y entonces manifestarse porque la mujer... ¿Principios? ¿Pero cuáles? A ver, los principios que uno lleva grabados ahí a fuego, digamos, de que... ¿Principios que ibas a fuego? Sí, claramente. ¿Porque sí?
Pues porque sí, o sea, eso como... se llama fanatismo. No, 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 ah, que no, va, no, no se vale. Llama. No, objetiva. Bueno, a ver, habíamos quedado que era un momentito, no te voy a contar yo aquí la guerra de Troya. No hay más preguntas, señoría. Hacía un día que bajaba en el trabajo y estaba un pobre hombre pedido a la mujer para llevarlo para casa. Estaba un poco borrachina la mujer y él le pedía, por favor, vamos para casa. Y ella, anda, pégame, pégame, pégame. Ella estaba borracha. Sí. Pégame, pégame. Y le estaba invitando a que le acariciara la cara con una silla. Claro, claro. No, no. Estaba por ¿con la una calle, mesa? Con la, no, por la calle con la mano, para darle una. Pégame. Una tapa de un contenedor, quizás. Mandarme. Quema ahora mismo la policía. De hecho, no sé, yo a mí, yo eso no lo veo correcto. ¿Y le dio? No, qué va, el pobre hombre, no, qué va, qué va. Le pedía, por favor, vamos para casa, cariño, vamos para quizás, casa. Quizás, a lo mejor ella era sadomasoquista y le iba el tema. No, ya, yo creo que ella quería más en el bar que como lo entendió él hablando. ¿Violencia en el bar? No, ella en el bar intentó meterse con otras chicas para pelearse, para eso, él quería llevarlo para ¿no sería casa. Un bar de gente liberal? No sé, estaba por ahí abajo la Cruz Roja, no sé, yo con los bares no... A lo mejor ella quería un shot directo en la boca. Yo qué sé que quería ella. ¿Se molesta algo en otro momento? Vale, en principio conseguimos una entrevista con el secretario general de Podemos Asturias. Se llama Daniel, acabo de hablar con él, y en principio dentro de un par de semanas vamos a quedar, así que estupendamente. Gracias por ver el vídeo, si os gustó pues le dais a like, le dais a la campanilla, comentáis, lo que sea, me mandáis ropa interior, usada, a mí me encanta, ¿vale? Hasta luego. ¡Hasta luego!